espina. Sí, Miguel Enrique, el imbécil que dejaste esperando en la iglesia. Miguel, yo sé que te debo una explicación, pero... Una. Muchas. Todas las explicaciones que me puedan hacer entender por qué me hiciste pasar ese ridículo delante de todos. No fue mi intención. Yo te juro no me jures nada, Luisa Fernanda, por favor. Ya lo hiciste una vez y no cumpliste tu palabra. ¿Qué puedes decir ahora? ¿Me vas a explicar por qué lo hiciste? ¿Por qué te fugaste con el profesorcito? Dime qué explicación puede haber para que yo olvide lo que hiciste. ¿Qué? Rodolfo, vale, discúlpame que llegue tarde, pero es que había un accidente en la autopista. Sí, yo pensé que te había pasado algo. No, fue eso, pero ¿y Luisa Fernanda? Se quedó adentro con las maletas. Ay, ¿qué hacemos? ¿La estaciono o la vas a buscar? No sé. Yo quería pedirte algo antes de que la veamos. ¿Qué será? Como tú eres la única persona a la que yo siempre he recurrido, es que no quiero volver a mi casa, tío, y tampoco a casa de Luisa Fernanda. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Yo quería pedirte dinero prestado. Para irme a vivir con Luisa Fernanda a otro sitio. ¡Qué fácil! Ya está hecho. Fue la humillación más grande de toda mi vida. Y salí de allí con ganas de matarte, con ganas de matarlos a los dos. Miguel Enrique, eso ya pasó. Es pasado. Y ya está bien. Tú tienes razón, me equivoqué. Fue un error. Pero fue preferible así a vivir juntos sin amarnos. Pero yo te amaba. O mejor dicho, te sigo amando, Luisa Fernanda. Pero yo no. Yo amo a Rodolfo. Miguel, a pesar de lo que sientas, mira, tarde o temprano tú vas a entender que era lo mejor para los dos. Allá tú con tu vida y tus razones. Yo me voy. No del país, hacer mi vida en otra parte. Lejos de todo. Lejos de ti. Y te juro, Luisa Fernanda, que voy a olvidar hasta tu nombre. Lo juro. Pues vale, lo que pasa es que todos los ahorros que tenía los acabo de invertir en un negocio con Isabel y... Bueno, ¿pero cuál es el problema? ¿Por qué no te quedas en la casa? No, tío. Yo no creo que eso sea lo mejor. Pero por unos días después se arreglan. Lo que pasa es que si yo me voy a vivir a la casa, yo sé que mamá va a hacer lo imposible para que nos quede. Y eso es precisamente lo que yo no quiero. No sé. A mí este regreso me parece raro. ¿Ah? ¿Pero por qué regresaron tan pronto? Ay, ¿será que Rodolfo le dijo algo a Luisa Fernanda y esta niña se molestó? Es que salió igualito a su padre. No. ¿Será que ella se molestó con Rodolfo? No sé. Pero no puede ser, porque ella... Estaba tan ilusionada con Rodolfo, con el viaje, con todo. Ay, Dios mío. Por favor, te lo pido, Diosito. Que Rodolfo y yo no vayamos a perder esta oportunidad, la única que se nos ha presentado en nuestras vidas, Dios mío.
Ay, por favor. Te lo ruego, Diosito. Te lo ruego. ¡Suélteme y no me toques! Pero de verdad, yo tengo días tratando de hablar contigo. No. Pregúntale a Morena. No, vale, yo estoy aquí por eso, para que tú me expliques. Mi amor, escúchame, ven acá, ven acá. No me toques, Fabián. Pero ven acá, mi amor, mira, mira, yo quiero decirte algo, yo te quiero, yo te quiero. Aquí el único que tiene que escuchar eres tú. Pero mi amor, cónchale, óyeme, de verdad, óyeme, yo sé que te voy a explicar y tú me vas a entender, pero... No, es que yo entiendo todo, resulta que yo entiendo todo, Fabián. Ven acá, no te molestes, ven, ven, vamos a hablar, mi vida, vamos a hablar. No me digas mi vida, porque no le dices así a tu esposita, ¿ah? Hipócrita, falso, eres un imbécil. Auristela, llámate al señor Quintana en su oficina y pásale por fax ese informe que está en esa carpeta. Buenas. Disculpe, señorita, debe esperar afuera. Auristela, déjala que pase. Pobrecita, es que ella no sabe que yo soy la mujer del dueño de esto. Yo me encargo, Auristela, tranquila. ¿Mi Nachita va a tardar mucho? No lo sé. Ni siquiera sé si viene, pero si te puedo ayudar en algo. No, niña, nada de eso. Yo no vine a hacer visita social. ¿Ah, no? Yo vine fue a aclarar mi situación maternal con Ignacio. ¿Tu situación maternal? No entiendo. Mi embarazo, pues. Aquí tengo el certificado de que estoy esperando un Nachito chiquito. Ay, qué chévere. Te felicito. Pero tú me conoces desde hace tiempo. Y yo soy así, explosiva. Y esta ha sido la etapa más loca de mi vida, Miguel Enrique. Yo ni siquiera sabía lo que estaba sintiendo. Creí que podía sacarme el amor de Rodolfo separándome de él. Pero no fue así. Y claro, te buscaste el mejor tonto del mercado para después dejarlo botado en la iglesia. No es verdad. Tú no eres ningún tonto. Y Dios sabe que hubiese querido que las cosas fueran de otra manera. Pero no fue así. No me guardes rencor. Así es la vida, Miguel. Yo amo a Rodolfo y no lo puedo evitar. No lo quiero evitar. ¿Y dónde está él? Me imagino que andan juntos, ¿no? Sí. Sí, es así. Y salió un momento y debe estar por llegar. Yo lamento mucho lo que te hice. Qué bueno que te vi para poder decírtelo. Pero creo que lo mejor es que nos separemos. Rodolfo debe estar por llegar y no quiero tener un problema con él sin necesidad. Bien. Estábamos aquí. Ese amor sin final. Solo tú. Espera. No le des importancia. Parece una despedida. Está llorando, tío. Esa Fernanda está llorando por él. Ya va. ¿Te das cuenta? Ya se va. Se está despidiendo. No hay razón para molestarse. Tranquilo. Indignada es lo que estoy, Fabián. Engañada es lo que me siento. Fabián, yo me entregué a ti. Con todo mi amor. ¿Cómo pudiste? Es que eres un descarado, chico. Yo lo sé, pero yo traté de llamarte. Yo no sabía cómo decírtelo, créemelo, por favor. No quisiste decírmelo. Eso no es así, vale. En serio que no fue así. Claro que fue así.
La muchachita de turno, tu amante. No, 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 no. La que te gustaba. No, no, vale. No, 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 en serio, ven acá, ven acá. Mira, yo quiero hablar contigo. Ven, escúchame, por favor. Fabián, suéltame. Pero... suéltame, que sea la última vez en tu vida que me tocas. A mí no me llames más. De verdad. Olvídate que yo existo, ¿sí? Alejandra, por favor, Alejandra. Olvídate que yo existo. Pero escúchame, por Dios, Alejandra. Auristela, vienes un momento, por favor. ¿Y esa muchacha está casada? Porque yo la veo muy compuestica para que esté trabajando al lado de mi Nachito. Dígame, doctora. Auristela, querida, se me olvidó pedirte que te comunicaras con la señora Gladys de Salgado para hablar con ella, a ver si hay alguna posibilidad de reconciliación entre ellos, ¿sí? No se preocupe, que yo me ocupo de eso. ¿Algo más? Sí. ¿Tú estás casada? ¿Sí? Pues mucho cuidadito. Ven, Picure, para que te comas algo. Que no quiero. Ay, aunque sea, ven, para que te tomes un vaso de leche, anda. Hasta que no vea a Miriam, no como. Estoy en huelga. ¿Cómo es eso que no quieres comer, Picure? ¡Miriam! ¡Ay, qué lindo! No sabía que no te podías desaparecer. ¿Desaparecerme yo? ¿Cómo ibas a pensar eso? ¿Cómo te fuiste sin despedirte? Bueno, permiso. Ah, bien, pues. ¿Vamos a sentar aquí? ¿Ah? Es que me tenía que apartar un poquito de los problemas. Pero yo soy tu amigo. ¡Uf! ¿Más que eso? Tú eres la persona que más me ayudó en el mundo. Así que nunca, escúchame bien, nunca te vas a deshacer de mí. ¿Entendido? Ni tú tampoco de mí. Ay, qué rico tenerte otra vez. Ay, debe ser divino trabajar en una oficina tan grande como esta. Sí, no está mal. ¿Y los hombres que deben de venir para acá? Bueno, no lo digo por mí, ¿no? Porque yo en realidad estoy muy feliz con mi Ignacito. Lo digo por las mujeres que están solteras en el mundo. Ser abogada debe ser una maravilla. No entiendo la relación. Sí, bueno, claro, doctora. Como usted se dedica a separar gente que está casada, entonces quedan esos hombres solitos y tristes por ahí por el mundo. Perfecto para usted, porque así tiene de dónde escoger. Doctora, no hubo necesidad de que llamáramos a la señora Salgado. Ella ya está ahí. Ah, bueno. Entonces, hazla pasar. Me vas a disculpar, pero tengo que atender a esta persona. No, no te preocupes, que yo puedo esperar afuera. ¿Ah? Además, cuando yo me case con mi Ignacito, nadie me va a pedir que me salga de ningún lugar. No lo puedo creer, Dios mío. Esta mujer lo que tiene es un maní en la cabeza. Luisa Fernanda, mi tío. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicenzo? Bien, 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 bien. ¿Entonces? ¿Y esa cara? Nada. Una basurita que me cayó en el ojo, pero ya pasó. ¿Una basurita? Seguro que es eso, una basurita, Luisa Fernanda. Ese amor sin final. Permiso. ¿Usted es la doctora Dinora Rodríguez? Sí, la estaba esperando. Señora Méndez, siéntese. Yo soy la señora Gladys Méndez de Salgado, la esposa del doctor Fabián Salgado. Y bueno, yo en realidad prefiero que me llame así por mi apellido de casada. Porque bueno, ese es mi estado civil, casada. Y así pienso seguir siéndolo hasta el día de mi muerte. Entiendo. Seguro, Luisa Fernanda. Seguro que no tienes más nada que decir. No. O bueno, sí, sí. Que me alegra mucho que hayas regresado. Pero yo solamente fui un momento a la calle. Sí, pero como todos estos días hemos estado tan juntos, un minuto me parece una eternidad.
pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Nos vamos. Gracias. Pesadito. Luego, gracias. Buenas, señorita. Buenas. Su equipaje, por favor. Ah, sí. Una maleta. Yo voy a vivir. Hay mucho mundo que ver y no perder el tiempo en algo que no tiene remedio. Ay, bueno, Miguel Enrique, sal corriendo. Tú eres de los que huyen, yo no. No estoy huyendo. Sí, sí estás huyendo. Yo sé quién eres y para dónde vas. Tú eres un cobarde. Eso es lo que eres, Miguel Enrique. Un grandísimo cobarde. Señor. Señor. Ah, disculpe. Necesito su pasaporte, por favor. Sí. Gracias. Cobarde, cobarde, cobarde. Aquí tiene. Gracias. Hasta luego. Ustedes están muy raros. Y la verdad es que ya no me está gustando tanta seriedad. ¿Qué es lo que pasa? Nada, Luisa Fernanda. Simplemente que estaba pensando en un negocio que va a ser mi tío. ¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de negocio? Ah, sí, un negocio que me metí con... Ay, con Isabel, tu maestra de ¡qué de bueno! Flamenco, ¡pero sí, qué chévere! ¡Qué bueno, mi amor! Pero esa no es la misma expresión que tenías hace unos minutos. Quizás se me metió una basura en el ojo. Bueno, ¿por qué no nos vamos? Ustedes deben estar cansados y necesitan dar su baño y descansar. ¿Eh? ¿Ah? Vamos. Bueno, sí, es lo mejor. Ya yo no quiero estar aquí tampoco. Nos vamos. Por favor. Vamos. Está bien. Estaba en casa de mis padres. Es que me pasaron cosas terribles aquí y quería estar sola. ¿Y yo qué soy? Lo más bello que tengo. Yo sé que puedo contar contigo, Picure, pero es que tenía problemas muy grandes que tú no hubieras podido solucionar. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Tú tuviste problemas de amor. Ah, pues, Picure. Yo conozco a más de un loco en la calle por ese problema. ¿En serio? Pues... no tiene nada que ver con eso. Era otro tipo de problema. Ven acá. Lo importante ahorita es que estoy aquí y que no me voy a volver a ir. Todo el mundo va a saber quién es Miriam Linares. Y le voy a demostrar a alguien de lo que soy capaz. Yo no voy a aceptar ningún pero en esto. Y eso yo quiero que usted lo tenga muy claro desde el principio. Entiendo, pero su esposo no quiere seguir casado con usted. ¿Y por qué? ¿Porque tengo una faldita entre ceja y ceja? Pues no. Para mí eso no es excusa. Porque déjeme decirle algo, doctora. Yo toda mi vida he sido una esposa muy ejemplar. Y bueno, no sé, yo nunca le he dado motivos a Fabián para que me haga esto. Bueno, pero no se ponga así. No, sí me pongo, doctora. Mire, yo amo y amaba a ese hombre como a nadie en mi vida. Y yo le he dado lo mejor de mí. Y por un capricho, yo no voy a dejar que él destruya nuestro matrimonio. Entiendo, pero usted no puede obligarlo a estar con usted. Que no, que no. Claro que lo voy a hacer. Doctora, que usted debería apoyarme, porque eso no puede ser. Usted es mujer. Y dígame, dígame hasta cuándo los hombres, porque se les atraviese una mujercita por ahí con una carita bonita, manden el matrimonio al demonio. Pues no, doctora. Por un capricho, una necedad, no. Yo no le voy a dar el divorcio a Fabián. No. Te voy a decir algo justo que te quedas aquí. Mi seguro te cubre. Si no, ay, si no que me adopte. Ah, pues. ¿Tú crees que es mentira? Yo le dije algo justo que te adoptara. ¿Tú estás loco, Picure? ¿Cómo le dijiste eso a ese señor? Ay, qué pena. Ahora va a pensar que soy una aprovechadora. Además, yo tengo papá y mamá. ¿Por qué no te quedaste con ellos? Ay, Picure, es que me pasaron unas cosas horribles. Yo estaba vendiendo papas con mi papá. Y pobrecito, porque yo pensé que lo estaba ayudando y estaba empeorando todo. ¿Y entonces? ¿Vas a seguir estudiando? Sí, voy a terminar mi carrera. Porque eso es lo que yo siempre soñé desde que estaba chiquita. Desde que tenía tu edad.
Imagínate que una vez soñé que estaba en un gran salón lleno de gente y que todos me miraban así como con la boca abierta y que yo estaba defendiendo a un señor, cualquier señor, y que entonces todos me miraban así y me respetaban y yo era la más justa y la más convincente. Ay, eso es lo que quiero hacer y lo voy a lograr, Picure. Tú vas a ver. Con que tú eres Miriam, la muchacha más buscada de la ciudad. No sabes cuánto me alegra que estés ya con nosotros. Solo tú, ese amor sin final. Solo tú, que crece cada día. Es un placer, señor Minero. Siéntate. Gracias. Ahora que me fijo con más detenimiento, nosotros nos conocimos. Ay, sí. Yo pensé que no se recordaba de eso. Qué pena. Fue una vez que me perdí aquí en la calle y entré a su casa sin querer. Sí, lo que pasa es que yo estaba buscando una dirección de una madrina, ¿ves? Bueno, de mi madrina. Y el papelito de la dirección se me perdió. Ah, sí, ya lo recuerdo. Tú estabas buscando a tu madrina. Sí, sí. Bueno, yo me voy. No quiero seguir molestando. Ya sé que el Picuro está bien, que está en buenas manos y eso me tranquiliza. No, de ninguna manera. Usted se queda a comer con nosotros. Y no puedes decir que no. Ay, es que no quiero molestar. Además, acabo de llegar. No aceptamos negativas. Usted se queda con nosotros. Disculpe, yo siento mucho ponerme así con usted, que apenas la conozco. Pero bueno, comprenderá, me siento tan mal, tan mal. Que bueno, ni siquiera sé cómo hice ni para llegar aquí, ni para estar hablando con usted. Y que mi vida perdió todo su sentido el día que Fabián se fue de la casa. No se preocupe, yo creo que de repente nos ponemos de acuerdo y conversamos en una oportunidad en que usted se sienta más tranquila. Tranquila, doctora. Yo solamente podré estar tranquila cuando Fabián regrese a la casa. Y usted me tiene que ayudar, porque yo no sé cómo hacerlo. Tome, beba un poco de agua. ¿Le pido un poquito de café? No, no, yo me quiero ir ya mejor para mi casa, ¿sí? Bueno, aunque no sé ni cómo voy a manejar. Bueno, no sé. Yo, si quiere, la puedo llevar a su casa. Entiendo que usted no está en condiciones de conducir. Gracias. Buenas tardes. Si quiere, me espera en la recepción y yo enseguida la llevo. Permiso. Bueno. Bueno. ¿Qué le pasa? Un divorcio. Oh. La esposa, claro, ¿no? Sí. Parece que su marido es uno de esos hombres que piensa más en las faldas que en otra cosa. Con tu permiso, Ignacio. Hasta mañana. Ay, yo también sería feliz si me dieras un permisito, ¿verdad? Sí, chicos, sí. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se regresaron tan pronto? Bueno, mamá, porque ya no quedaron más. Y yo voy a dejar estas maletas aquí mientras tanto. ¿Viste, Rodolfo? Sí, yo te acompaño, tío. Sí, sí, ven, ven, que quiero que me cuentes cómo te fue. Mucha playa, mucho sol. Pero, ¿qué? ¿Cómo, hija? ¿Y ustedes van a dejar sus cosas aquí? Sí. Sí, lo que pasa es que Rodolfo no quiere que nos quedemos en mi casa. Ah. Bueno, y entonces ustedes se vienen antes de tiempo, van a dejar sus cosas aquí. ¿Qué es lo que pasa, Luisa Fernanda? Nada, Liliana, nada importante. Bueno, Rodolfo tuvo problemas de dinero, pero más nada. ¿Dinero? Uh-huh. ¿Y tú? ¿Ah? ¿Tú no tienes bastante? Sí, sí, pero ¿cómo te explico?
Ahora estamos juntos y las cosas tienen que ser compartidas. Claro, exactamente. Bueno, así lo veo yo, por eso es que no entiendo. Yo tampoco entiendo. Pero bueno, así es Rodolfo, ¿no? Tienes que tomártelo con calma, Rodolfo. Acabas de llegar y... Y bueno, las cosas pasaron muy rápido desde que te fuiste con Luisa Fernanda. No sé, creo que debes tomarte un tiempo para organizarte. Sí, tío. Yo lo que necesito en este momento es un sitio donde vivir. Rodolfo, por Dios, esta es tu casa. No, tío, sabe que exactamente eso es lo que yo no quiero. Ya se lo dije en el aeropuerto. Bueno, pero entonces te vas a casa de ella por unos días. Nada va a pasar. No. Usted no me ha entendido todavía. Yo quiero un sitio que yo pague. No importa que sea pequeño, pero que sea de nosotros dos. Bueno, pero por ahora no es mucho lo que se puede hacer, porque también tu situación no es muy clara, que digamos. Estás casado con Alicia y Luisa Fernanda tiene que arreglar su problema. Sí, eso es otro asunto que también me molesta. Usted se dio cuenta en el aeropuerto, ¿no? Que Luisa Fernanda me mintió. Por favor, no. Eso no es así. Ella lo hizo nada más para, bueno, para evitarte una molestia a ti, pero ella está contigo y eso es lo que importa. Sí, pero el problema de dónde vivir es para allá, tío, para ahora mismo. Ay, Rodolfo, a mí me gustaría haberte ayudado, pero ya te dije, todo el dinero que tenía lo invertí en el negocio con Isabel y... Pero tranquilo, sobrino, todo va a salir bien. Sí, tío, pero yo no lo creo. Ay, cálmate, Rodolfo, acabas de llegar de viaje. Quédate unos días aquí y después... Y después mamá va a querer que nos quedemos aquí en la casa. Y eso es lo que yo no quiero ni para mí ni para Luisa Fernanda. Quiero un lugar, pero que sea de nosotros. Que empecemos una vida juntos, pero nosotros dos. Sé que no es fácil lo que le voy a pedir. Sin embargo, espero que me entienda y me conceda este favor. Si está en mis manos, sabes que no hay ningún inconveniente. Bueno, supongo que ella sabe lo que pasó con mi esposo. Y créeme que lo lamento. Nunca pensé que el profesor Rodolfo... Él se dejó embaucar por esa muchachita. Eso fue lo que pasó. ¿Se da cuenta, señor director? Yo le dije muchas veces que Luisa Fernanda terminaría perjudicándonos. Afortunadamente ya no está en la institución. Pero Rodolfo sí. Es una situación bien difícil. No, si usted me puede ayudar. ¿Y de qué manera puedo ayudarte? Despidiendo a Rodolfo de la universidad. Si él no la abandona, yo soy capaz de renunciar a mi cargo. Porque yo, con Rodolfo aquí, no me quedo. Así que usted elige, o es él o soy yo. Solo tú, ese amor sin final. Te he dicho mil veces que no vengas aquí a la oficina. Este es mi lugar de trabajo. Mi amor, pero es algo importante lo que te tengo que decir. Vamos. Hazme caso. Vamos. Fuera. Ignacio, pero tú me dijiste que... ¿Qué te dije? Te dije que me dieras espacio, que necesito respirar aire fresco. No es suficiente con que hayas invadido mi casa, no. Ahora quieres meterte aquí en la oficina. Ignacio, por favor, no me trates así. Ah, no te trato así. Entonces no vengas para acá. Porque no soporto más de una conversación contigo al día. Así es que fuera, vamos, para la casa. Ya hablaremos. Pero esta mujer no entiende que no quiero nada con ella. Que no la quiero ni ver, no la soporto. Este pedazo de bombón que no tiene ni siquiera orgullo. Ay, pues sí, Liliana, un lugar preciosísimo. Ay, tan hermoso. Un paraíso, pues. La verdad es que a mí me hubiese gustado quedarme más tiempo. ¿Y por qué no lo hicieron? Que yo sepa, nadie los estaba esperando. Sí, yo sé. Pero es que a Rodolfo se le acabó el dinero y no quiso que yo pagara algo. Ay, yo me quedé aquí hablando como un loro y no les ofrecí nada. ¿Quieren tomarse algo? No sé, me voy a comer. No, de verdad. Muchas gracias. Yo voy a salir un momento con mi tío. ¿Sí? ¿Y para dónde vas? Vamos a buscar un lugar donde nos podamos quedar. Ay, por favor, Rodolfo, pero deja eso para más tarde. Mejor se quedan y conversamos un rato y no, yo no, te no, convenzo. No, de verdad, vamos a hacer una cosa. Tú te quedas aquí, si quieres te comes algo, descansa y luego nos vemos. Está bien, ¿okay? Pero no te tardes mucho, ¿sí? Bueno. Chao. Ella. Hasta luego. Yo no sé por qué mi hijo se complica tanto. Bueno, es que él no quiere depender de nadie.
Bueno, está bien, yo lo entiendo. Pero mira, Luisa Fernanda, si él no se quiere quedar aquí, pues, ¿por qué no piensan en ir para tu casa, verdad? Es más grande y allá pueden estar bien. Bueno, momentáneamente, digo yo. Porque tú, bueno, no, trata de convencerlo para que se vayan a vivir allá. Bueno, al menos provisionalmente, digo yo, no sé. No, Liliana, no, yo por los momentos no voy a contradecir a Rodolfo. Yo voy a hacer las cosas como él quiere que sean. Gracias, Miriam. Desde que Picuri llegó a esta casa jamás lo había visto tan feliz como hoy. Fíjate que hasta se fue a bañar sin chistar. Gracias a usted. Picuri es como un hermanito para mí. Y lo que usted está haciendo ahora por él es como salvarle la vida, porque Picuri ahí donde lo ve, él se ha vivido más que usted y que yo. Sí, lo sé. Para Picuri la vida no ha sido fácil. No. Como la de todos esos niños abandonados que andan por las calles sin techo, sin comida, sin afecto. Sí. Eso se llama pasar trabajo. Y es algo terrible. Lo dices con un tono de dolor, como... ¿Es que acaso tú tuviste una vida como la de Picure? No como la de Picure. Pero sí sé lo que es dormir en la calle y lo que es despertar sin un centavo para desayunar. Lo siento mucho, Miriam. No se preocupe. Realmente no sé qué hacer con tanto problema. Mis padres viven casi en la miseria. Y la única manera que tengo de ayudarlos era regresar aquí a la ciudad para graduarme y cumplir el sueño de ellos. Pero es aquí, en la ciudad, donde no he encontrado otra cosa sino la decepción y el dolor. Es que eso de graduarse, bueno, no es tan difícil. Realmente es lo de menos, ¿no? No, don Justo, no es fácil. Y menos cuando uno no tiene a nadie con quien contar. Yo lo único que quiero es una oportunidad. Es un trabajo, es terminar mi carrera para poder ayudar a los míos. Pero parece que eso es como mucho pedir. Es como si fuera imposible. Tranquila, mi amor. Tú deja todo en mis manos. Y tú verás cómo voy a convencer a Rodolfo. Porque yo soy su madre. ¿Quién mejor que yo para convencerlo? Sí, Liliana, pero yo por ahora no quiero contradecir a Rodolfo. Bueno, está bien, está bien. No te preocupes, lo importante es que ustedes sean felices. Lo demás, bueno, no importa. Lo demás se enderezan las cargas en el camino. Tranquila. Tienes razón, tienes razón. Bueno, yo voy a ir a mi casa un momento, ¿sí? Ajá, ¿y cómo? ¿No vas a esperar a Rodolfo? No. No, porque quiero hablar con mi papá. Bueno, está bien, mi amor. Yo te acompaño. Porque yo a tu papá le puedo gracias, decir... Gracias, Lilian. Gracias, de verdad. Pero este paso tengo que hacerlo sola. Tomé una decisión. Llegó el momento de enfrentar las consecuencias. Disculpe, don Justo. Que me puse a hablarle ahí. No. De ninguna manera. Yo voy a conseguirte un trabajo. ¿En serio? ¿Usted me daría la oportunidad sin conocerme? Claro. Se ve que eres una muchacha trabajadora y no veo por qué no ayudarte. Ay, gracias, don Justo. No sabe lo que eso significa para mí. Que lo estoy escuchando y no lo creo. Pues créelo. Mañana mismo voy a ir al bufete para ver en qué trabajo te puedo ubicar. Ay, gracias, gracias. De verdad no sé cómo agradecerle. No tienes nada que agradecer.
Pero hay otra cosa que me preocupa. ¿Tienes dónde ir? Ah, no, no, eso es lo divino. Yo me arrimo ahí, tranquila, en cualquier lugar esta noche. Y mañana consigo una pensión. ¿Una pensión? No, no, no me parece que una muchacha como tú tenga que andar deambulando por la ciudad buscando una habitación para dormir. No se preocupe más. No va a ser fácil, pero con la ayuda que usted me está brindando, todo va a salir mejor. Lo siento, Miriam. Pero yo no voy a permitir que tú andes por ahí a la buena de Dios. No. Yo creo que lo mejor es que tú vivas con nosotros. Que vengas a vivir a esta casa. Sin más preocupaciones, que te alejen de lo que tú realmente deseas. Ese amor sin final. Solo tú. Que crees que... Pero te dejé súper cansada, mamá. Ay, sí, estoy muerta. ¿Problemas en el trabajo? Sí. Ay, no me puedo ir de la oficina. Un cliente no quiere que lo deje y para colmo me llega un divorcio. ¿Y eso no es lo que siempre manejas? Sí, pero este caso es diferente. El hombre dice una cosa y la mujer dice otra. ¿Y no es eso siempre así? No. No, se supone que cuando tú vas a presentar un caso de divorcio es porque las dos partes están de acuerdo en que no pueden seguir juntos. Bueno, pero seguro que el tipo le hizo una canallada, ¿no? Pues fíjate que él lo reconoce. Se enamoró de una muchachita, según él. Es que los hombres son todos iguales, ¿no? Todos son unos farsantes. ¿Y cómo se llama? Se llama... Julián. Julián. Fabián. Gustavo. Salgado, señor. ¿Cómo está, señora Dinora? Hola, Gustavo. Mamá, llamé a Gustavo porque quería hablar con él. Bueno, yo me tengo que ir al estudio porque todavía me queda trabajo por hacer. Chao, Gustavo. Hasta luego. Entonces, ¿qué pasa? Gustavo, que lo he pensado bien. Y... voy a aceptar tu ayuda. Nadie va a decir nada porque no va a ocurrir nada malo. Tú necesitas una oportunidad. Y yo te la brindo. Eso es todo. Pero es que usted no sabe quién está ayudando. Yo soy una completa desconocida. Además, no soy digna de lo que me ofrece. Porque mi vida siempre ha sido un engaño. Y yo tengo temor de convertir la suya y la del Picur en algo parecido. Yo no quiero ser una carga para nadie. Bueno, eso sigue en pie siempre y cuando tú necesites de mi ayuda. Yo luché mucho por esa beca, pero tú estás por encima de todo eso. No, no, es que tú tienes que cumplir con lo de tu beca. Entonces, ¿qué fue lo que pensaste sobre eso? Que yo podría irme contigo. ¿Qué? Sí. Que los dos nos podemos ir al exterior. No tienes por qué responderme ahora mismo. Piénsalo con calma. Piensa si te vas a venir a vivir aquí. Y después me dices tu respuesta. ¿De acuerdo? Está bien. Le prometo que lo voy a pensar. Largamente. Perfecto. Bueno, por ahora hay que ocuparnos del trabajo. Ay, sí, qué emoción. No es que quiera presumir, pero yo tengo altas calificaciones. Soy muy responsable y le aseguro que voy a ser la persona más dedicada del mundo. No lo dudo, Miriam. No lo dudo. ¿Te molesta que te pida esto? ¿Te parece extraño? No te preocupes. Nuestra relación de amistad está bien clara. Sí, eso ya lo sé. Es que con todo esto que me está pasando, te lo juro que lo único que quiero es salir corriendo. ¿Y qué va a pasar con tu carrera, no? Porque tú vas muy bien y además te gusta mucho. Sí, Gustavo. Pero mi carrera ahorita se va al foso. Con todo esto,
Yo lo único que quiero es alejarme de aquí. Es la única manera. Acaba de llegar y ya se está haciendo un problema. Usted sabe muy bien que las cosas no son así. ¿Es o no es un problema? Sí, es un problema, pero tampoco me lo inventé yo. Hay mucha gente como tú buscando dónde vivir. Parejas jóvenes que tienen que depender de familiares o de amigos para obtener un techo. Es que justamente eso es lo que yo no quiero. Necesito mi propio espacio y, bueno, mi tío me dice que tú puedes echarme una mano. La verdad es que no sé cómo puedo ayudarte. Aunque sí, creo que hay un lugar que pueda ser una solución. Claro, un sitio donde puedan vivir mientras tanto. Ni siquiera una llamada de cortesía para que sepamos que está viva. No sé, Juanita. Yo creo que debería ir a buscar a Luisa Fernanda. ¿Qué te parece? ¿Y qué le va a decir, señor? Que abandone a ese hombre. No le va a hacer caso. Es que no sé. Yo tengo la sensación de que ese profesor Arismendi se está burlando de mi hija. Ahora que estoy llevando el caso de divorcio de su exmujer, siento que se está burlando de sus sentimientos. ¿Por qué dice eso? Bueno, no sé, porque no confío en él. Porque no creo que sea capaz de hacer a mi hija feliz. No ahora que estoy hablando con Alicia. Hola, Juanita. Hola, papá. Luisa Fernanda, hija. Yo vine a pedirles perdón. A jurarles que mi felicidad no va a ser completa si ustedes no me apoyan en mi relación con Rodolfo. No, pero si lo estoy viendo en la pantalla. Son tres lapsos. Tres. Bueno, si quieres revisarlo tú en tu archivo y verás que no estoy equivocada. Bueno, entonces tú me llamas después. Revísalo. Son tres lapsos. No cuatro, tres. Después hablo contigo. No, ya te dije que sí. Revísalo, pues. Adiós. Rodolfo, ¿qué haces aquí? Quería verte. Ese amor sin final, solo tú, que crece cada día.